Hola de nuevo, aquí os traigo un vídeo felino. Aquí os presento esta preciosidad. Este gatito es un Maine Coon. Su sesión consiste en un buen cepillado, corte de uñas, corte de las partes higiénicas y un baño. Os cuento un poquito, ¿vale? Los gatos en teoría no hace falta lavarlos porque de por sí solos ya se limpian. Entonces, si el gatito tiene curiosidad por el agua, se puede ir acostumbrando poco a poco y hacer baños para ayudar en el mantenimiento. Este gatito estaba acostumbrado a lavarse, pero hubo un pequeño problema. Y lo que pasó es que el problema no estaba en el baño, sino en el secado. Ellos me comentaron que lo habían lavado y a él le gusta el agua y como veis, no hay ningún problema en eso, pero fue a la hora de secar. Mirad. El secador estaba al mínimo, o sea, estaba súper flojito, pero ya veis, es que lo odiaba a muerte, o sea, no quería ni que se lo acercase. Entonces, no hay que tratarlo igual que un perro porque no tiene nada que ver. Lo que sí funciona con todos es la paciencia. Yo os juro que llegó un momento que pensé, no lo puedo secar, o sea, no puedo, es que no se deja, no puedo. Hay otras opciones que para mí no es una forma de trabajar, que hubiera sido coger el gato y meterlo en un transportín o una jaula de contención, enchufarle ahí el expulsador y listo, como no se puede mover. Pero yo eso no, es que no me gusta trabajar así, no es mi manera de trabajar, y lo único que conseguiría es que el gato tuviera más miedo, y yo lo que quiero es que el gato estuviera tranquilo y que se acostumbrase a eso. Así que me armé de paciencia y bueno, pues con el secador apagado, no sé ni cuánto rato estuve, la verdad, perdí la emoción del tiempo. Y con el secador apagado fui acercándoselo poco a poco, como os enseño a continuación, ¿vale? Os cuento, lo que habéis visto ahora ya llevaba por lo menos 30-40 minutos con el secador apagado, ¿vale? O sea, no os pude grabar cuando empecé porque el gato estaba tan asustado y tan nervioso que estaba más pendiente del gato que del móvil y de grabarlo. Ya cuando se calmó y las cosas que iban por buen camino, dije, ahora sí, ahora puedo grabar. Pues para llegar a este punto, ya te digo, estuve más de media hora, 40 minutos, ¿no? Como os dije, perdí la noción del tiempo, o sea que no me acuerdo exactamente cuánto tiempo. Cogí el secador, este expulsador, porque como le iba dando, este es no es tan duro como el otro, y para evitar que se hiciera daño y para probar, pues me era más cómodo. Total, estaba apagado, así que nada. Una vez ya se calmó, pues pude pasar al secador, al otro, el de mano. Eso sí, la velocidad estaba al mínimo, no podía subirlo y él me decía que no, así que yo lo que mande el gato, o sea, siempre es lo que mande el gato, el perro o el animal que tengamos delante. Y bueno, ahora os enseñaré, después de este rato, lo que conseguí. Vamos allá. Si os fijáis en su cara y su expresión, aún no se acababa de fiar, estaba un poco a la expectativa, a ver para dónde enfocaba esto y qué era esto, pero conseguimos un buen cambio y os enseño más a continuación, ¿vale? Ya cuando por fin se relajó un poquito más, cogí un poquito más de confianza, pues pude secarlo correctamente, que es con la ayuda de la carda y del peine, mientras se seca. Así lo que haremos también es que, aparte de quitar muda que le sobra, facilitaremos que se seque antes y que el pelo pues quede bien colocadito y bien acabado. Con este vídeo quiero hacer entender una cosa, y es que da igual gato o perro, da igual, son seres vivos que tienen sus sentimientos y sus emociones. Hay que tratarlos con mucha delicadeza y con mucha paciencia porque están a nuestro cargo. Nunca vamos a coger la vía rápida. La vía rápida puede ser sedación, puede ser, como os comenté antes, jaula de contención, que no es lo mismo que cabina de secado,
ojo. La cabina de secado, hago un paréntesis, puede facilitar en casos así. Hay algunos animales que se quedan más tranquilos, otros que no. Eso tendremos que estudiarlo a ver cómo va. En este caso, ya os digo que no hubiera sido viable. Entonces, lo que iba, no hay que recurrir a la vía rápida. No, hay que tener paciencia y tratar bien al animal que tenéis delante. Con paciencia, mira lo que se consigue. Ya te digo, tardé un montón de tiempo. Al principio pensaba que no se podía ni secar, ¿vale? O sea, fallo mío de cuando me dijeron no, se deja bañar y tal. Claro, yo pensaba que se dejaba bañar y se dejaba secar. Lo que no me habían dicho es que nunca se secaba. Y ahí es donde está el problema. La próxima preguntaré si se deja bañar, si se deja secar, etc, etc. Así que como de los errores aprende, pues por si os sirve de algo mi experiencia para unos futuros casos que os pase, de que os llegue un gatito, pues sobre todo preguntar también eso por si acaso. Y ya pues poco más que añadir, la verdad no se me ocurre qué deciros más. Así que me voy a ir despidiendo de mientras veis aquí al lindo gatito. Estoy súper contenta de haber conseguido esto. La verdad es que os lo repito otra vez, pero llegó un momento que digo, se va el gatito mojado porque no avanzábamos, no se podía. Pero como veis, no hay nada imposible y con paciencia poco a poco se consiguen grandes cosas. Así que por favor, siempre optar por este camino. De verdad, os vais a sentir muy satisfechos y al animal le haréis un gran favor. Porque es que si se seda, aparte que es innecesario y peligroso para su salud, nunca se va a acostumbrar, nunca habrá aprender. Y mirar ahora, nada que ver con el vídeo del principio, ¿verdad? Pues ya sabéis, si yo he podido, vosotros también. Así que nada, me despido y si os gusta, ya sabéis, podéis comentar, darle like, suscribiros y darle a la campanita. Recordad también que me podéis encontrar en otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Y tendréis los enlaces en la descripción.